De fajar a embarazadas a ser candidato. ¿Creías haberlo visto todo? Iluso. Los armadores de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja y Carlos Kikuchi, decidieron que Pepo Díaz irá como primer candidato a concejal por el espacio de Javier Milei. Y seguramente te estarás preguntando, ¿quién carajo es el Pupo Díaz? Arnaldo Horacio Díaz, más conocido como el Pepo, es primer candidato a concejal por el distrito de Avellaneda en las boletas de La Libertad Avanza. Se le imputan 4 presentaciones en la justicia realizadas por su expareja, quien denunció que sufrió graves lesiones por la golpiza que este le proporcionó, incluso estando embarazada. A su vez, un vecino de Avellaneda aseguró al medio Realpolitik que Pepo es conocido en Avellaneda no solo por su militancia y reciente devoción por el liberalismo, sino por su padre político, Rubén Alice, ex concejal imputado por asesinar a su madre de un disparo en 2014. El medio Realpolitik también asegura que la ex pareja de Díaz está amenazada para que no salga a ratificar públicamente las denuncias que supo realizar en la justicia contra Pepo, el ahora liberal libertario. Porque al final del día, no importa si es golpeador, casta, delincuente, potencial femicida, filoquillerista o masista. Lo único que importa es que el Papo Díaz apoye las ideas. Y mientras las ideas estén, no importa quién las represente. ¿No? O sea, ¿no era así? No te olvides de darle like, compartir y comentar este video para seguir haciendo más y mejor contenido.